El pineapple a poco. Hey, ¿qué pedo a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal, a esto que es el Dr. Rico Vlogs. Me da mucho gusto que estén otra vez por aquí apoyando y siguiendo mi contenido, ¿va? En esta ocasión vamos a ver y hablar de un tema muy interesante que quizá algunos pasan desapercibidos y otros tal vez tienen como que la espinita. Y pues el día de hoy vamos a analizarlo, ¿va? Como ya se dieron cuenta en el título, hoy vamos a tocar el tema de... Y bueno, antes de empezar, si te gusta mi contenido, me puedes apoyar muchísimo compartiendo este video, comentando, likeando, para saber qué tal te pareció y alguna idea para tocar un próximo video con algún tema o bien alguna receta, ¿va? Sin más que decir, vamos a darle... Y pues, los frutos rojos. Y vaya, que es un buen tema, ya que quizá la mayoría de mi audiencia consume uno que otro, pero muy pocos saben lo que aportan a la salud. Aparte de que son chicos y bonitos, en el precio es un poco elevado en comparación de otras frutas. Y a continuación les voy a explicar el porqué. Los frutos rojos, o bien también conocidos como las frutas del bosque, no solo son apreciadas por su delicioso sabor, sino por ser alimentos muy ricos en antioxidantes, lo que nos protege frente a la oxidación de las células y el riesgo de padecer enfermedades que afecten el corazón. Además, se ha demostrado científicamente que su consumo regular protege los vasos sanguíneos y el sistema neurológico. Y bueno, a continuación te voy a mostrar una pequeña lista de los frutos rojos más conocidos y lo que aporta a la salud, así que vamos a darle. Y bueno, como primer fruta tenemos a los arándanos o bien las blueberries. Y estas son unas pequeñas bayas que destacan por ser una importante fuente de antioxidantes. Es por ello que se le atribuye, entre otros beneficios, para luchar contra la acción de radicales libres en el organismo, que suelen ser las responsables de muchas enfermedades cardiovasculares o de distintos tipos de cáncer. Además, favorecen el funcionamiento del sistema gastrointestinal y su consumo es óptimo en casos de diarrea o descomposición. El precio más o menos que rondan los arándanos o blueberries es entre los 30 a los 50 o 60 pesos. Esta baya, aunque no lo parezca, en su interior es de tonalidades verdes. Y pues la recomendación para comerla es naturales o bien en alguna bebida. Y bueno, como siguiente fruto tenemos a las fresas o los fresones, que quizá de la lista son las más populares y una de las opciones más deliciosas a la hora de consumir fruta. Contiene altos grados de vitamina C y es muy rica en minerales, por lo que se le atribuyen propiedades beneficiosas para combatir la anemia, así como para afecciones relacionadas con el tránsito intestinal. Es también un alimento diurético ideal para aquellos pacientes que sufren de retención de líquidos y enfermedades como la artritis o la gota. El costo más o menos del domo de las frutas, que es aproximadamente de 450 gramos, ronda un precio entre los 70 hasta los 90 pesos. Puedes obtenerlos en el mercado por un costo menor, pero obviamente la calidad no va a ser la misma, además de ser un alimento afrodisíaco. Y pues como recomendación, comen la natural o bien en algún jugo o en alguna bebida. Como siguiente fruto rojo tenemos a las frambuesas, y estas son muy apreciadas por su elevado contenido en vitamina B y C, fibra y flavonoides. Por todo ello están indicadas para mejorar el metabolismo, favorecer el tránsito intestinal, prevenir el envejecimiento prematuro de las células y proteger la salud del sistema circulatorio gracias a sus propiedades antioxidantes. El precio del domo de las frambuesas varía entre 50 a unos 60 pesos, ya que aparte de beneficiosas para la salud, son muy delicadas. Como siguiente fruto rojo tenemos a la mora o la zarzamora, que son también un fruto rojo con infinidad de beneficios para el organismo. Este es de origen asiático. Constituye un alimento destacado contra el colesterol malo
y para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, protegiendo la salud del corazón. Asimismo, es un astringente natural, siendo muy beneficioso en caso de inflamaciones bucales, de garganta e incluso de intestinos. El precio del domo de las zarzamoras o moras ronda aproximadamente de los 40 a los 60 pesos en presentaciones chicas. Puedes encontrarlas un poco más grandes, pero eso va a depender en dónde buscar o si vas a un mercado. No te recomiendo tantas, ya que la calidad no es la misma como en los super. Así que la mejor manera es degustarla natural, o bien, como comenté en las frutas pasadas, en algún cóctel o pues en alguna bebida. El siguiente fruto rojo son las cerezas, y no me refiero a las que vienen curtidas, sino más bien a las naturales, ya que son ideales para incorporarlas a la dieta debido a su reducido aporte calórico. Entre sus propiedades más poderosas encontramos que son depurativas, favoreciendo la eliminación de sus sustancias tóxicas del organismo y la reducción de los niveles de ácido. El precio de la cereza ronda aproximadamente entre los 90 a los 110 pesos, y quizá un poco más por la temporada, ya que a comparación de las demás frutas, estas solamente se dan una o dos veces por año. Como recomendación, las cerezas cómelas totalmente naturales. Tienen un sabor quizá un poco diferente a las que has consumido anteriormente curtidas, así que pues adelante. Como siguiente fruto rojo tenemos a las grosellas, y quizá este no sea un fruto rojo que se obtenga fácil en los supermercados, ya que es muy delicada esta cepa y pues no soporta altas temperaturas exteriormente, así que pues son muy populares en la repostería, pues son ideales para decorar postres y hacer salsas o bien mermeladas. Tienen un aporte calórico bajo, son muy deliciosas y nos ofrecen muchos beneficios. Son antioxidantes, pues tienen muchísima vitamina C, entre otras. Son muy buenas para mejorar la digestión y regular el colesterol, pues tienen mucha fibra. También contienen bastante vitamina A, hierro, potasio, magnesio, calcio y proteínas. Así que si en algún punto pudieras probar las grosellas, te las recomiendo mucho, ya que al momento de comerla el sabor explota totalmente. Y pues te mentiría, ya que el rango de precios lo desconozco, pero pues no dejaría pasar desapercibido que es caro debido a la escasez o bien a la dificultad que es manipular este fruto rojo. Como último fruto rojo, y tal vez el menos conocido y quizá la mayoría no lo va a conocer, son los medroños o madroños. Estos, quizá como comenté, son los más desconocidos, ya que contienen altos de niveles de pectina, o sea fibras, flavonoides, vitamina P, glucósidos, rutina, espididina, aglucón y genina. Se considera que son cardioprotectores gracias a su contenido en flavonoides, y son frutos antiinflamatorios, antibacterianos y antioxidantes. Y pues a simple vista parece un poco a los lichis o al rambután. Así que la verdad de este fruto rojo también yo no lo conocía y no te puedo decir pues el sabor o en qué precio rondaría. Pero muy seguramente en internet se puede pedir, ya sea pues, a domicilio o bien con alguna empresa que maneje quizá alimentos un poco más gourmet. Y pues esta fue toda la lista de los frutos rojos. Como verán, aparte de los bellos colores que tienen cada uno y los sabores, aportan demasiadas proteínas y nutrientes al cuerpo humano. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho el contenido que les traje, el tema que el día de hoy toqué. Y pues gracias por el apoyo de los videos anteriores. Si te gusta mi contenido, apóyame con una suscripción, activa la campanita para que te avise cuando subo un video nuevo, y pues te agradecería mucho compartiendo, ¿va? Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció, y pues pon algún tema para que lo traiga en un próximo video o alguna receta, ¿va?
Sin más que decir, soy Totorico Vlogs. Nos vemos en la próxima.